¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a La Ballena Cofera 2.0. Yo soy Tepi69. Le damos la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes por $50 en este Money Match. La Ballena, muchachos, de los BBT contra Kuno. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Arata Daike, el primero en comentar esta noche. David López, MT Eduardo, Néstor Hernández, Javier Cerati, Miguel RS, David López, gracias, Cabeza de Hongo, Daniel Hernández, Mane Culibali. Muchísimas gracias a todos. La musiquilla, sí, la de Robercito del Aero Fighting 3, ¿no? Muchachos, buenas noches. Espero que se la pasen bien, esperando nada más por el inicio de esto. Muchísimas gracias. La Ballena contra Kuno, muchachos, buenas noches. A ver de qué cuero salen más correas. Nosotros a divertirnos. Bonita noche para todos. Es la COF. Es el COF 98. Qué rollo, Máximo Ferrati, gracias. Compartan, por favor, muchachos. Comente, reaccione el stream. Nosotros acá andamos. Pura gente, dice Omar Mutante del señor Kuno. Muy bien, qué bueno. Eso es bueno. Para divertirnos, muchachos. Y iniciamos con esto. Completamente en vivo, muchachos, para toda Latinoamérica y el mundo. Buenas noches, La Ballena, Kuno, que nos regalen lo mejor. Dark Souls, gracias. Muy bien, ahí está. Completamente en vivo para ustedes. Kuno Player 1, que tiene un nick de un kilómetro y hay que adaptarlo, ahí está. La Ballena por su parte, Player 2, Joe Higachi, Kyo Kusanagi y Yagami para Kuno. Por parte de La Ballena, Río Bolitas, Benimaru y Chris Orochi. Que gane el mejor, muchachos, esto es a 15, recuerde. Así que vamos a estar al menos una hora y media acá. Iniciamos y le damos durísimo a todo esto. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos jugadores los que están esta noche acá en La Ballena Cofera. Huracán, Upper, para aguantar ahí la embestida de La Ballena. Uno intenta por abajo, no puede impactar. El que lo hace es La Ballena en overhead. Logra 3 hits, eso le permite no manejar ahora sí el round. Por supuesto, va a aguantar un poco más atrás, agazapado a sabiendas de el soneo, de la distancia. Bueno, Kuno va y rápido presiona, se vuelve a equivocar, a entregar. Lo aprovecha una vez más La Ballena y quiere finiquitar esto cuanto antes. Lo logra hacia atrás con un salto y esa patada. Francisco Salas, gracias. Alex, gracias. Estamos completamente en vivo. Chino Montes, sala privada y toda la cosa. Creo que hasta Kuno cerró transmisión, ¿no?, para venirse a jugar. Así que disfruten, amigos, es completamente en vivo. Así que échele, échele. Ahí está la encuesta para que usted responda. Eso, se va ahora sí. Se va entonces Río, Jimmy, Claymore. Saludos, buenas noches, ¿cómo andas? Bueno, apoyando la Kuno ahí, la gran. Muchas gracias. Somos cromadores de Kuno, excelente. Ahí está. Eso, sin distinción, muchachos, que al final de cuentas, con su favorito, entra potente ahí Kuno, consigue el combo de la muerte, ¿no?, con Kyo. ¿Qué onda, Oscar? Bienvenido, ya no pude contestarte, güey. Alejandro Fuentes, así es. Yo te gano con Chervi, muy bien. Muy buena, Sasuruka, no te dejaré, le dice Kyo. Aguanta La Ballena, no arriesga nada, entra ahora sí en overhead, pero no confirma el güey, no terminó el combo. ¿Y es el momento para Kuno o no? No, sorprende abajo Chris, luego lo perdió, y una vez más impacta en overhead ahí La Ballena para forzar esto hasta el último round. Es turno de Yagami, muchachos. Ambos, no, tiene un stock más disponible por acá. Acá La Ballena, qué buena confirmación, 4 hits, nivel 1 incluido Orochinagi.
trata por el suelo, está en el corner, y aquí es donde Kuno tiene que aprovecharlo. La posición inmejorable para su Yagami. No, se zafa la ballena en un cross. Consigue de igual manera defensa ahí Yagami, y ahora sí lo busca. Trata frontal la patada, se lo demoró completamente. Primer punto para la ballena, 1-0, muchachos, buenas noches. Aquí andamos, por favor dejen su like, comparta, comente, reaccione. Es el espacio de la ballena cofera, yo soy Tepi69. Pletes, hijo mío, me la pelas. Kuno, yo sí te doy una oportunidad, le dice Héctor Reyes, muy bien. Aquí lo que aquí no, no se lo vamos a criticar a nadie, muchachos. Gil, Mexicali, gracias. Yo soy un fregón con Robert, dice, muy bien. Bueno, pues disfruten, muchachos. Toda la gente se dejó venir de Kuno por acá. La gente de la balena y también alguno que otro seguidor de mi espacio, ¿no? Así que a disfrutar, muchachos. ¿Qué más queda? Esto es a 15, recuerde. Tiger, hazme el amor, por favor, lo pido a gritos, Joe. Muy buena respuesta para Kuno ahora en estos momentos, muy bien. Abajo C, la ballena. Ajá, ahora el que entregó el orto fue el de Mazatlán. Responde con una barrida, no. Frontal todo, con puro básicos del ahorro. Con eso se nos despide entonces. Let me love you. Cuando quieras, let me love you, muchas gracias por el regalo. Intenta un cross-up, no puede. ¿Qué pasa? Dice Yagami. Lanza su fairball. Excelente respuesta con tres hits. Esto sí le va a doler. Cerca del stun está la ballena. Increíble cómo está jugando hasta el momento Aldo Mazatlán, muchachos. Un speech completo. Todo con Río Bolitas. Jugada magistral. Muy bien, de frente Kyo. Ahora sí se zafa. La ballena otra vez falló Kuno, increíble. Se le ha visto impreciso en este segundo punto. Es verdad, no va empezando apenas la reta. Le resta mucha cuerda. Y se le ha visto un poquito fuera de ritmo a Kuno. Sobre todo en el timing. Ha de haber estado jugando navaja toda la tarde, ¿no? ¡Punto para la ballena! ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¡Fulanal! ¡Invertido! ¡Con bautizo incluido! ¡Es el primero de la noche! Y la ballena hizo suyo a Kuno. Lo hizo suya. David López, gracias. 3-1. Terrible castigo. Víctor Montero, gracias. Muchas gracias, Urbina. Adrián. 2-0 entonces. Lanza ni gordo ni perezoso, ¿no? A Diamond. Lanzó el Megazord completamente. Ahora sí, Kuno. Con Diamond. Y los dos amantes. Gana el Air to Air. La ballena consigue un Lodi a volar. Estúpida. No trae alas. Inbloqueable incluido, por supuesto. Trataba de levantarlo. Sebastián, gracias, hermano. Bienvenido. Bienvenido, viejo. Brutal 3x1, así es. John Solís, gracias. Gracias, hermano. Luis Gómez, ¿cómo andas? Gracias. Trata de impactar con Oso Togar y por acá Daimon. Aguanta en el corner, excelente. Lo va midiendo Río. Otra vez. Eso. Intenta. No puede. Ajá. Antonio Bendaño, gracias. Jesús Serna. Las primeras 10 estrellas. Así es. Inicia bien Diamond. Le permite el primer round a Kuno. Eso ya es ganancia, ¿no? Para cómo va la reta hasta el momento. Le permite un envión anímico interesante. Eso, lo rompe igual. Hizo finta. La ballena rápido se lanzó por él. Bien, viene el imbloqueable. Uno, no, falló. Falló por acá. Creo que Kuno es de Torreón, ¿verdad? Radica en Chihuahua. Buen DP, pero creo que es de Torreón. Muy buena. Esteban, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. Activa la barra del time. Acá la ballena queriendo romper o cortar distancias. Lo está consiguiendo. Ahí está. Con esto le da la vuelta. Increíble. Buen juego. Excelente. Combinación. Total destrucción.
es de Torreón, así es, gracias, Chepe, gracias. Abrazo para Chepe. Omar Mutante, gracias. Muchísimas gracias. Los de la tierra donde nada más allá valen. A la gente de Torreón. Las que valen, muchachos, en un Play 2. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo para todos. Ricardo Niño, gracias por compartir. Kame Chávez, gracias. Viene Yagami a definir punto, muchachos. ¿Cómo le dijo? No le gustó a Iori, mira cómo responde. Gracias, Shinigami, bienvenido Artemis. Entra con todo el guadañazo. Cerca entonces de reventarlo está Kuno. Entra otra vez con el machete. Tres barritas. Perfecto, hermoso. Primer punto para Kuno, muchachos. Mirror Match, $1,000, $50. En disputa, gracias a Marcel Gutiérrez, José Mier, Juan Carlos CM, Giancarlo CM, perdón. Y a Lucard, Van Helsing. Así es. Sí, 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 claro que sí. Claro que sí, Artemis. Nada más allá valen. Sí, pues sí, eso es lo que escucho, ¿no? Es correcto. Muchas gracias, RetroGamer81, agradecido. Isidro, es una personal. El que gane se lleva $50, mi amigo. El primero que llega a 15 victorias. Tan simple como eso. Llegó el stun para Diamond. Te zafa. Buenísima. Eso. Otra vez DP a volar. Lo manda por los aires. Inbloqueable. Cantado. Y más porque se sabe. Y lo pudo haber levantado, creo ahí. Todavía no lo hizo. Es un money match. Así es, mi amigo. ¿Cómo andas, Leo? Bienvenido, comandante. Es un money match a $50 el que gane. Por eso Kuno cortó todo y se vino para acá. Eso, buen gancho. Madre, levita, Río. Gana un frame todavía. Excelente combo. Esa no le falla ahí a Kuno. Y lo hizo pedazo. Tú di, Alejandro, tú di. Francisco Silvestre, gracias. Lo siembra Kyo. Trataba otra vez el combo Kuno. Encuentra patada, qué buena. Ahora un cross-up. Buen ritmo el de la ballena. Me animaron este round. Ahí lo perdió. Ahí lo perdió. Trató de sujetar. Chocan ahora. Lluvia de trades hasta el momento. Los dos se buscan. Eso me gusta. Backthrow ahora sí para Kyo. Y viene el cross. Y llegó el cross. ¡No, señor! Lo perdió Kuno. Le falló. Dropeó. Y bueno, lo aprovecha hasta el momento la ballena. Ahí está venciendo. Ojete López, gracias. Le voy a la ballena aunque pierda. Muchísimas gracias. De eso se trata, muchachos. Elijan a su jugador. Y listo. Hay mucha gente que le encanta la novela, ¿no? Bueno, a esa gente ni la voy a pelar. Así les digo. Están en el espacio y con el caster equivocado. Gil Gabo, gracias. Entre ustedes háganse pedazos si quieren. A mí me vale madres. Entra por abajo, no, otro counter de Yagami. Tres hits. Rodillazo incluido. Trataba de hacer el command grab. Estaba cantadísimo ese command grab. Así es. Arnulfo Barrios, gracias. Gracias, Frank Brisu. La neta que sí, güey. La neta que sí. Viene el último round. Entra muy bien en overhead. Mira ese golpecito débil. Le permitió todo a Kuno. Le abrió el panorama, ¿no? Excelente combo. Ahora por parte de la ballena con confirme incluido. 10 hits. Mudada. Qué manera de sacrificar un stop y de castigar de Kuno. Trató de hacer lo propio la ballena, pero se vio obligado a retroceder. Gana el aire. Véngase para acá, mi niño. Punto para Kuno. 2 a 2. Interesante. 2-2, muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos. Dejen su like, maldita sea. Buenísima reta. Javier Cerati, gracias. Nivel muy parejo, así es. Luis Enrique Camacho, gracias. Aguilar, gracias. Maffer Alvarado, buena noche. Jesús Serna. Gracias, gracias.
Me dio la lagartija, dice Jesús Serna. Muchísimas gracias, 122 personas viendo el tiro, el tirante. Muy buena. A ver, entra en DP Río. Wally, bienvenido, buenas noches. Lo manda por los aires. Bomba estúpida. Y no lo levanta, güey. Creo que todavía puede. Por ahí, ¿no? Bien. Imbloqueable. Se acabó Río. Trabadísimo. No pudo hacer nada. Jennifer, bonita noche. Luis Enrique también. Viene. Benimaru tiene mucha ventaja, Kuno. Encontró el ritmo muy rápido, Realmente en la primera victoria que tuvo con Yuri, hizo excelente performance ante Yagami Chakur, gracias. Pero ya después, la ballena también, estrepitoso. 2-2 hasta el momento. Le falta mucha cuerda a esto. Toma, a volar, listo. Durísimo le está pegando Kuno. Pedro Ramírez, todavía no tenemos esa emoción, muchacho. Es que sea definitiva. Arriba el counter es para Chris. Trata por abajo. Aplicando el frame ahí la ballena. Excelente. Completamente un counter pick, ¿no? Chris Orochi sobre Diamond. El problema es que tiene ya dos personajes de ventaja, Kuno. Ahí está. Es todo para Diamond. Pero la cosa está complicada todavía. Kyo Kusanagi. Interesante lo que está proponiendo Kuno en estos momentos. Va por él. Se arrepiente del bodega cuando había impactado. Trataba en over que con la débil. Otra vez abajo, excelente. Muy buen inicio de ofensiva para la balena. Ajá, vertical en CD. Otra vez, dos hits. No hay DP. Me la pelea el caster que no es novelero. Lo siento, mi amigo. Eso, tremendo machetazo en OVG. ¡Toma, estúpida! ¡Con vaso! Lo dejó sin pixel disponible. Bonita activación del counter. Punto para Kuno. Y ya está ganando, muchachos. A 15, recuerde, por $50. La balena de los BBT contra Alukov GT. Kuno. Ese Kyo es una chulada. Pues mira que demostró poderío, buen nivel. Sin duda, Beto León, gracias. Nosotros continuamos, muchachos. Vamos, Cetáceo de Malta. Le dice Arnulfo. Kof Iori, gracias, hasta Puebla. Ice Way se entregó al amor. Oma, contra el suelo. Lo pudo haber levantado. Se quedó paradita la ballena. Oma, aleteando. ¡Qué bien! No sabe ni qué hacer, ¿no? Ahí, la ballena. Diamond llegó a darle otro giro a esto. Totalmente. Ahí está, les digo. Ya le entró la nerviuda al cetáceo. Sin duda. Diamond está haciendo un desmadre a la ballena. Pero bien rico. Entra el guadañazo. Directo al plexo, el otro responde con un overhead. ¡Toma! ¡Con todo! A nada el cuarto punto. Entró frío Kuno, pero dos puntos le bastaron nada más, para meterse el ritmo de la balena. Y este está metido en un slump, en una vorágine, no sé si va a salir de ahí. Hablo de Aldo Mazatlán. Lobos Grimson, gracias. A ver, no hay overhead, no hay nada, buen antiaéreo, eso, ahí está. Muy buena. Rotísimo ese Diamond, sí, vaya que sí. Toma, qué buena, caray. Kame Chávez, gracias por los $3, recuerde que todo lo que llegue esta noche va a las arcas de la ballena. Bueno, es cierto, le mete el castigo, pero con cualquier cosa se va. Buena respuesta con ese command grab. ¡Ay, güey! No. Se la jugó en todos los wake-ups, Kuno.
y siempre se entregó, no quería definir en chip damage, no pudo. Bueno, le queda un esbozo de esperanza a la ballena, no sé si va a alcanzar. Su buen anterior se entregó, ahí está. Le falló, se regaló. 4-2 el marcador. Se están peleando en el chat. Ya les dije, no voy a repetirlo. Ahí está. Muchachos, buenas noches. 4-2 hasta el momento. Kuro contra la ballena. Giovanni Montes apoyando al cetáceo. Gracias, Roswell Gaming. No, soy de Ciudad Obregón, Sonora. Me dicen así porque estuve un tiempo allá. Así es. Se parece mucho ese Chris al de Chris Tannis. Sí, tranquilo. ¿Cómo andas? Buenas noches. Terry, Guatemala presente, muchachos. Giovanni Nova dice: vamos, ballena. Le está costando a la ballena. Eso. Muy buena. Viejo sabroso, ya relájate, le dice Maffer. Tuso 97, gracias. Sí, dale con todo, güey. Dale. Dile, DP. Buenísima, Gil Gabo, gracias. Sí, con gusto. Ahí está, más volumen al juego, listo. Complacido. Muy bien, 2. Giro y terremoto. Trató de hacer command grab cuando creo que debió tratar de levantarlo, ¿no? El sabanazo, el pierrotazo. Ricardo Niño, gracias. Muchas gracias, güey, gracias. 3 barras por ahí, Río. Se come 2 hits con el DP. Saludos a Lucar. Muy buena. Fallando la ballena. Tiene que activar cuanto antes el Macro Spider, porque si no, lo van a hacer pedazos, muchachos. Me lo van a reventar feo. Retrocede. No sé cómo cambió de lado ahí. Yo creo que ni la ballena supo cómo, ¿no? Esto. Buen Hammer Punch. Extensión del combo, consigue 5 hits. Pudo haber castigado con nivel 1 ahí. Con toda la descendencia Kusanagi Kuno. De igual manera sigue atacando. Buena presión en el corner. Contra Kyo, trata un cross up, no. Bien libreteado mi compa ballena. Ahora sí responde con 3 hits. ¡Ay, güey! No confío en sí, ¿no? El movimiento. Muy bien. Turno de Benibaru, mis amigos. Es el último. El mismo roster de la ballena. El cambio en el orden, nada más. Pues le está funcionando, ¿no? Le está funcionando porque va a llegar muy sano contra Yagami. Saludos hasta Tlaxcala, dice Yagami. Sí, Yagami, gracias. Recuerda que en Tlaxcala tenemos tienda, mi amigo. Ahí en Ocotlán. En el Soriana de Ocotlán. Ahí está. Ahí está una isla. Con muchísimo producto. Aguilar Luis, gracias. Muy bien, Alan Baez, saludos. Mutota. Quema la barra. Tiene 1, Benimaru. Cuidado que con la tercera reca se entrega Yagami, ¿eh? Entra bien. 4 hits para Kuno. Arriba el CD. Otra vez. Lo duplica. Por abajo. Excelente ofensiva. Llegó al stun. Punto para Kuno. 5-2. Y me están viendo. Me están haciendo ver muy mal. A la ballena, Caos MX, San Cristóbal de las Casas, fuerte abrazo, Smoke versión, ojo con ballena, dice Mediterráneo, Ricardo BG, muchísimas gracias, muchachos. Bienvenidos, Classic Games MX, Huamantla, Tlaxcala, dice Valente, fuerte abrazo, hermano. Hasta Huamantla, entonces. Sí, allí en Ocotlán, en el Soriana Hype, tenemos nuestra tiendita. Para todas las edades, ya saben. Para niños y niñotes. Hasta Lilas Palilón. José Aguilar, gracias. Sí, ay, güey, no mames. No va a levantarse Río. Ahí está. Yo soy de Apizaco, dice, vamos a pisear. ¡Hey! ¡Qué bien! Te quieren reventar, Navarro. 2 barras. Muy bien. Excelente. Vamos viendo, Cofalves, gracias. De tu Brasil para el mundo. Palermo.
Obrigado, boa noite. Bora, la gente de... perdón, de Brasil. Gracias, Hermosillo. Marcial Gutiérrez, neta eres de Hermosillo, güey. Qué chulada. Bueno, pues acá en Ciudad Obregón, bienvenidos todos, ya saben. Eso, por fin vence, ¿no? José Alberto Mier también, patrocinador. Tableros Arcade, Smoke versión. Están haciendo la ballena aceite de bacalao. Lo están reventando, Muy bien. Doble arriba. Doble patada débil, otro DP. Cerca de vencer. Eso. Buena, yo soy de Apizaco, dice. Pues... veo mucha gente de Tlaxcala, se los agradezco. Agradecido con ustedes. Gancho para Kyo y ahí está otra vez. Kuno va durísimo, firme al ataque. Me gusta la propuesta de Kuno. Frenético el ritmo que tiene hasta el momento. Y está cerca del sexto punto. Está reventando la ballena, pero bien sabroso. El arpón más filoso del mundo. 6-2. Octagonal, Rafael. Puro poder tlaxcalteco. Sí, eso veo, ¿no? Eso veo, muchachos. Muchísimas gracias a la gente que nos está viendo en el norte, centro y sur del país. Nosotros transmitimos desde Ciudad Obregón, Sonora, para toda Latinoamérica y el mundo. Acá pegado a los güeros, ¿no? En el norte. Pero como siempre, diciendo las mismas tonterías que todo México. Así que disfrute, muchachos. Si no es Franela, es 98. ¿Qué más? ¿Hay más? En toda Latinoamérica, no. Trata arriba. No puede. Yo creo que se tiene que... le tiene que pegar un Baiza a la troza de basurto ahí, la ballena, para agarrar nivel, porque lo está trozando feo Kuno, muchachos, hasta el momento. Un Baizita no le vendría mal, ¿qué les digo? Y de ahí ya no se levanta. Ensenada, Baja California. Qué chulada, ¿eh? La ciudad más hermosa de México que yo conozco. Ensenada, sin duda. Pero sin duda. Dos barras para Diamond. Toma. Entra la patada. Arriba ahora para Chris. La ballena tiene ventaja en el personaje. Gana todo Chris contra Diamond. De todas formas, lo agarró. Backdash. Falló el... el imbloqueable. Buena. A ver qué sucede acá. Eso es. Combito básico de 5 hits. Se acabó. 011 Bin. Gracias. Bienvenido. Arriba el guadañazo es bueno. Para Chris. Es el segundo del orden de ambos. Entregó el amor Kyo. Y pagó caro. Tres pataditas abajo. Bien. Counter ahora. El de Kyo. Buscando el ritmo. Kuno. Me gusta que este güey va al ataque siempre, No se mide para nada, Kuno. San Luis. Daniel Hernández, gracias. Muy bien. Ah, qué buena. Ay, papá. Tus hijos vuelan. A ver otra vez, no lo agarra. No lo agarra. Entra en la reca. Ajá, buen frame trap. Se lo comió completamente Yagami. No. Aprovechando el regalo, la ballena. Después del DP de Iori, muy bien. Chulada, Eddie Wolfgang, muchas gracias, hermano, por el control. Agradecido, viejo, agradecido. Muy bien. Están trozando a la ballena. Es importante este punto a su favor. Uno va con todo. Ahí está, véngase mi rey. Y va con el stun. No, señor, aprovecha, entra a la ballena abajo. Pudo haber hecho un nivel 1. Era demasiado riesgo también. Toma.
¡Listo! ¡Safe jump para Benimaru! ¡Y listo! ¿Qué hace un frame trap? Hacer un movimiento trampa para que el otro entregue el orto y te revienten. Muy bien. Estamos 6-3, doblegando a la ballena hasta el momento, Kuno. Un esbozo, por fin. Un oxígeno puro. Así es. Jim Claymore, básicamente, ¿no? Bueno. Adiós, Florentino, gracias. Muy bien. Gracias, Eddie. Gracias, gracias. A la más. Gracias, güey, gracias. Luis Ángel Vera, gracias, hermano. Un controlito y otro regalito ahí. Gracias, Eddie. Iván Juan. Gracias, hermano. Bienvenido, Iván. Activa la barra del Time Rio. Mucha ventaja la que tiene Sakazaki. Eso. Otro gancho contra Diamond. Aguanta Kuno y mete un puntapié a volar. Y le va a doler un poco más. No, no hay extensión. Ahora sí. Ya no se levanta, Rio. Toma, contra el suelo. Buenísima. Se balenan al viola. La propia, mi amigo. El live studio de aquí, Eddie. El mismo, güey. No hay otra manera de hacerlo. Trata por la espalda. Toma, a la mierda. Cómo lo jaló, lo retuvo. Lo lanza por los aires con un Tenchi Gaechi. Manda el imbloqueable. Y otra vez al aire con otro Tenchi Gaechi. Chulada de la bestia. Goro Diamond. ¿Qué más? Alan Tobar. ¿Cuándo un Rage of the Dragon? Qué juego, Qué juego el Rage of the Dragons. Hace la finta nada más. Eso. No llega el cross, se pasa de largo ahí en el salto Benimaru. Qué bueno Sotogari. ¿Y qué viene ahora? Trató un command grab de nuevo ahí, Diamond. Oh. Pesadilla de Benimaru. No funcionó. Muy buena, Nati, gracias. Con madre, dice el chamaco. Disfruten, mis amigos. Compartan, por favor, comenten, reaccione. Recuerde. Este es un stream en vivo entre Kuno y la ballena por $50 para el ganador. El primero que llegue a 15 puntos se lleva 1,000 pesitos para que se piste toda la semana a gusto. Listo, le pegó un arañazo en los tanates. No aguantó, Benimaru. Y llega el séptimo punto para Kuno, muchachos. Dejen su like, por favor. Arriba los Super Yaquis de Ciudad Obregón. Tricampeones. Salud. Mil pesitos para pasársela toda, pero por supuesto, güey. Arriba Chihuahua, dice Arnoldo, muy bien. Jueguen con ruleta, te equivocaste, güey. A la madre. Suculento. Esto es a 15. Listo. Ah, bueno, pues. Si tú eres. De estómago. Grande, Alfredo, pues no. El falso chingo, dice. Muy buena. Así es, Luis. 4 hits. Qué buen cross. Vieron cómo la barrida de Chris le permitió, ¿no? Ganar la espalda. Con eso. Oye, yo dije $50 para pistear, ¿no? La semana. No para comer. Para orinarlo todo. Como unas 300 latas, más o menos. Vertical con CD. Trata el slide ahora.
7-3 el score, qué buena. Lo esperó y lo jaló. Se lo llevó a los techos. Ahí Diamond, ahí FK, gracias, bienvenido. Listo, 3 hits. Interesante. Desde que dejó a Benimaru de ancla, ha podido competir un poco más, ¿no? La ballena, es cierto, no le ha alcanzado, pero se ha metido un poco más a la dinámica. Luis Rayón, gracias, qué buena. Y viene el Buu. No, va por él. ¡Ay, mi niño! ¿Y por qué no le moviste, ballena? Le están metiendo el pez espada a la ballena. Sí, por el hoyito, ¿no? El agujerito donde respira. 6. Otra de esas. Y me lo stunean. Ahí está. Benimaru no puede hacerle nada. Ni frente a Yagami. Trato. Tremendo contra Benimaru. 8-3. No puede la ballena. Y en una hora quiere acabar con el Kuno. Tío de Fortún, ¿cómo estás, viejo? Buenas noches. Comparta, Suribese, gracias. Comparta, muchachos, por favor. Comente, reacciones, el COM 98. EPT15 entre la balena y Kuno. 50 bolas para el ganador. Ayúdenme a compartir, maldita sea. Compartan. Dejen su like. Me ayudan bastante con eso. Te posiciona mejor la página. Échenme la mano y háganme la buena. Bodiga. Amese. Muy bien. Qué buena. No le falla ese combo a Kuno. Sasuruka. Muévete aunque sea ballena, dice Marcial. No puede. Ahí está. Muy bien. Debería jugar revancha contra Mackenzie y Kuno. Porque anda muy león, dice Alejandro Fuentes. Está pegando a varios, ¿eh? Pipi. Confirma 10 hits. ¿Qué onda, Flete? ¿Sigues por ahí? Eso. Hugo Bonilla. Gracias. Ya déjalo, ya está muerto, dice. Ni modo. Ahí está. Tremendo patadón en el hocico de Diamond. Lo lleva al corner. Retrocede la ballena. Replantea, ¿no? Sí, le sirvió. Por supuesto. ¿Y ahora qué? Sigue aguantando. Por abajo, sorprende. Mismo combo. Eso. Cerca de vencer. Caray. Buenísimo round para la ballena. Tranquilo. No sé qué es eso, Eddie. Dos barras. Entregó completamente Kuno. Lo aprovecha la ballena. Mete un oso togar y 3 hits. Sí, la chisura de Mackenzie está durísima. Excelente gancho. Ahí está, mete otra. Qué bonito, coman grab. 5 golpes, de nuevo. Guadañazo. La lluvia de mix-ups que tiene Yagami, ¿no? Libreteada la ballena. Ah, te paso uno, Sedi. Mándame un inbox, güey. Mándame un inbox. Te paso algunos que tengo por ahí. Con mucho gusto. Muy bien. Por abajo, Benimaru. Ajá, en vertical o horizontal, como quieras. Kirron, gracias, como quieras, Eddie. Me rolo unos que he hecho. Qué buena, por abajo, 4 hits.
Overhead se está acercando. Yagami ya le dio la vuelta. Punto para Kuno. Y no puede la ballena encontrar ritmo. Caray, ¿cómo le dio la vuelta? ¿Cómo le dio la vuelta? Se le fue el volumen a la reta, así que la cerré y la voy a volver a abrir. Lo bueno que están en vivo. Mil disculpas. Ahí está. Esas son las bondades de estar en vivo, les digo. Buena remontada, dice Justina. Gracias. 9-3 el marcador. Ahí está frontal. Aquí ponen... ¿Cómo es eso, Córdoba? Explícame. Luis Nikon, gracias. Yori, el patrón. My God, dice. El Che Cooper, se confió la ballena, sí. Mañana, Fuentes, mañana, güey. Mañana viene otra retita de Colombia contra México. Pero allá en mi espacio, ¿no? En Tepi 69. El que quiera ya sabe. Falló el combo. Ahora sí le falló el quinto. Ah, la otra página de la ballena. Sí, sí, sí. Se hace güey la ballena. Dice, me robaron la página, güey. Pero es pura madre, es él. Anda lucrando ahí con esas suculentas historias. Ricardo Lara, gracias. 9-3 hasta el momento la pelea. Toma, le pegó un pierrotazo. Salió volando. No, todavía no gana México, güey. Le está costando a la ballena, Pero muchísimo. Yagami. Porque había conseguido dos personajes, ¿no? Con ventaja. Y al final lo perdió. Buena. Eso. A ver ahora. ¿Será posible? Híjole, lo volvió a agarrar. Qué buen option select, ¿no? Que tiene Diamond. Ahí está. Básicos del ahorro. Ese Benimaru no hace nada, es la verdad. A lo mejor de inicio, ¿no? De punta. Le funcionaría más a la ballena. Pero bueno, esa es su elección, mis amigos. Ni hablar. Nosotros no podemos hacer nada. Él se la está jugando de esa forma. No sirve, no funciona. Arriba Yagami. Otra vez el DP. Ahí está. Chris de ancla hubiera funcionado más. Puede ser, Tyrone. Sí, sí, sí. A ver. Activó la barra de frente. El otro le metió dos recas. Lo dejó en la esquina y metió un mixo. Y ahí va el guadañazo otra vez de frente. Golpe, golpe. No puede la ballena. Lluvia de trades hasta el momento. Consiguió entrar con tres hits. Y viene la ofensiva de Yagami. ¡Se acabó! ¡Me la van a operar! Tripas, sangre, carne por todas partes. Punto para Kuno. Y está a 5 nada más de la victoria. ¿Qué les puedo decir? La ballena está sucumbiendo, mis amigos. Y parece que Kuno tranquilamente se va a llevar $50. Juan Aguayo, gracias. Y ese es el problema de pasar retas en vivo, ¿no? Una sobajada. Una violation. Duele muchísimo. Luis Caballero, gracias. $50 para las arcas de la ballena. Eso, no mames, le dio la vuelta. Es un espectáculo este Kyo. Aguantó y venció. Que usa Rugal, dice Alan. Buena Guayo, gracias. Puede ser, Córdoba. Puede ser. Gracias por el dólar.
Sigue sumando para la ballenita, siguen sumando. Muchísimas gracias, muchacho. Bodiga. Ahí va. Tremenda expansión de orto, el que le están aplicando a la ballena. MacGyver. Eso, así es. Ahora ya sabemos por qué la ballena no puede pasar de hoy. Mira nada más el combo. Maldita sea, este güey no pierde nada. No falla nunca. Gracias, Eddie, por las cuatro. Gracias, gracias. Muy bien. Buen guadañazo, el machetazo es para Kyo. Trata por abajo y no puede. Que si lo haces, Benimaru. Toma, no juegues. No juegues, hermano, no juegues. Uno de los mejores Kyos que conozco. El de Kuno. Esta. Rapidito entregó el orto. La ballena. Me lo reventaron, hermano. Punto para Kuno. 11-3. Y esto no va a terminar ni siquiera después de pasada la hora, Este ritmo no se lo quita nadie a Kuno. 11-3, muchachos. ¡Policía! Hay que llamarle a la policía. Tenemos que reportar esta violación, muchachos. 11-3. El tablero de Kyo está bien calibrado, así es. No pierde nada, güey. Está muy bien. Dicen que se viene Kuno contra Jim. ¿A poco? No conoces el Kyo de Fernando de la Garza. ¿A poco sí juega chingo el Fer, güey? No pierde. Tepi, un FT15 entre Kuno y Rafita en tu página. ¿Cuánto sería? Pues tírale otros. Pues otros 50, yo creo, güey. Y lo hablo con ambos. ¿Qué te parece, Sebastián? Rasteca, gracias. Toma, lo manda por los aires. Inbloqueable y se acabó Benimaru. Ya paren esta masacre, dice la gente. Hablamos con Basurto, cómo no. Segundo en el orden para la ballena. También lo propio para Kuno. Hablo de Diamond y Chris, no manches. Con el dedo gordo lo mandó. Le entró ahí el antiaéreo. Dos barras de Diamond. Gana el aire. Es que es el problema, ¿no? Chris Orochi es totalmente counter pick de Diamond. Si lo trabaja bien la ballena, no le va a hacer nada. Listo. Rafa Stop 2002 UM. Juega bien. Sí, güey. Sí. Hace rato que no transmitimos 2002 UM, No creo que Kuno la juegue. Sería chingona. Buena. Por ahí tiene muchos rivales. Sí, hay gente que lo juega, Podríamos pactar ahí alguna retita de Rafa contra el Dark Angel, no sé. Si tiran la anita, me muevo. Unos $20. Punto para la ballena. Y bueno, está en el número de la suerte. La ballena está donde quería estar. En 20 uñas. ¿Qué les digo? Está en 20 uñas la ballena, muchachos. Es hora de la remontada de la ballena, pues. Pues sí. Me manda un mensaje. Sí, con gusto, con gusto. Luego lo hablo con ellos, güey. Muy bien. User, gracias. Cambió, puso de ancla a Chris en estos momentos. La ballena, muchachos. Buena, madres, cómo lo jaló. No. Usman, muchas gracias. Muy buen Diamond el de Kuno. Me sorprende.
Ya lo he visto contra Bart y la neta los dos se discuten, ¿eh? Se discuten, juegan muy bien. Tres kills ahora los de Benimaru por la espalda. Hace la finta nada más. Consigue el grab. Va por él, Diamond. Firme. Volando, no. Lodi. Buena. Cinco hits. Muy bien. Anthony Saba, gracias. En este momento, ballena, dice Charles Palacio. Bueno, Kuno por fin perdió un ritmo que tenía de bastante ventaja, ¿eh? Bastantes puntos consecutivos. Ni siquiera los conté. Ahí está, tres kills para Benimaru. Quiere regresar, no puede. No, otra vez. ¿Qué pedo con eso, eh? Mucho lo ha hecho Kuno a lo largo de la reta. Y entrega un combo en contra, ¿no? Y por supuesto la ballena lo va a aprovechar. Buena. Ahí está, rapidito. Kuno contra el capitán. Sería interesante ver esa reta. Ambos usan a Iori y a Kyo, ¿no? Pero el Diamond de Kuno le va a hacer un desmadre. Hay un personaje al cual el capitán SNK le tiene miedo. Y ese es Diamond. Amargamente se queja de Diamond el Capi. 5. Excelente. Back throw. Otra vez. Trataba de hacer el cross up. Con ese cross definía el punto la ballena. Pero no pudo entrar. Antiaéreo. Chocan. No sirve el counter. Entra el slide. Pudo haber hecho el combo completo otra vez la ballena. En dos ocasiones pudo haber definido. Desde hace rato. ¡Ira! Le dieron la vuelta por ese error. 12-4. Qué buen Kyo tiene Kuno. Qué bárbaro. Un espacio y te revienta, viejo. Te revienta. Buena esa, Moisés. Muy buena. Listo. Ya no, Jesús. Ya no, güey. ¿Cómo se llama el compa este que hace recetas, muchachos? El barbón, que dicen que me parezco a él. Cómo me río cuando me dicen ese güey. La ruta de la garnacha, no me acuerdo cómo le dicen, ¿no? MDP. Toneo contra Diamond. Arriba, muy buen choque en ambos. Listo. Oscar Mesa, así es. Así es, Oscar Mesa. Eso, buen cross, falló. La capital. No, no soy él. Tata, con guadañazos. Gana el Ertuber ahí, Ryo Sakazaki. Eso, tres hits rápido. Define, busca el over, que la ballena no puede. Lo sigue midiendo con débiles. Chocan ahora. Doble counter. Muy bien, Yagami vence. La garnacha que apapacha, dice. Taquito, gracias por compartir, güey. Ah, qué combazo. A ver, otra vez. No. Bueno. De igual manera vence la ballena. Juan DDR, gracias. Cerca está de vencer Aldo. Aldo Mazatlán. Hoy, la ballena. De noche se transforma en ella. En la ballena. De día, Aldo. De noche, ella, muchachos. Aseruka. Lo lanza. Busca el cross-up. No puede. Emanuel Galván, bienvenido.
Muchísimas gracias. Ahí está. La ballena necesita pegarle un vice a la truza de Rafa, muchachos, porque la neta se está quedando cortísimo. Un vicecito y listo. Listo. No, y le van a dar la vuelta, Viene Benimaru. Bueno, tiene barras. Sí, señor, tiene barras la ballena. Qué bien lo midió, carajo. Problema es que no define. Chingado Aldo. Doble cross. Aprovecha el frame la ballena. Salió del punto peligroso. Estamos 12 a 5. Y la ballena sigue viva. Yeah. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Comparta, comente, reaccione. Más de 5000 seguidores acá. Muchísimas gracias a los muchachos de El Relojito. Lanza de Anchor a Yagami. Bueno, uno tiene bien definida su estrategia, ¿no? Punta de lanza, Kyo en estos momentos. Invierte. Luis Caballero, gracias por los 50 estrellas. Vamos, vamos. Si se puede, échate un camamón, dice. Buena, excelente mixo. Ahí viene otro. Chocaron. Uno contra la tortuga. Oye, esa estaría buena. Esa reta estaría buena. La tortuga contra Kuno. Sí, cómo no. Cristian Rafael Flores, gracias. Ahí vamos, de a poquillo, güey. Chocan de nuevo. Genes, ¿cómo andas? Toma. Sí, güey. Están reventando. Mucho vago. Saludos. Ilkin es lo mismo, güey. Es muy odioso decirlo. Es a 15. Y es libre. Cuando se pongan reglas de random, se va a jugar así. Ed Valens, gracias. Aldo Mazapán. Una barrita en la de Diamond. La ballena. Con ventaja en personaje. A ver si aprovecha el güey. Al momento sí. Casi. Sería revancha más bien. Sí. Otra vez. Les digo, ¿no? Chris, por existir, ya tiene ventaja sobre Diamond. Es counter pick. Difícil ganarle a Diamond. Muy buena. Backdash. Toma. Sí, señor. Falló. ¿Qué haces en Tlaxcala? Allá tenemos otra sucursal. Allá tenemos otra sucursal, Héctor. Y sí, tengo visa. Reality TV. ¿Tú no eres el Gusgri? Tampoco. No. A ver. Buena. Muérete, por favor. Tres hits. Nivel 1 incluido. Excelente slide. ¿Le permite el ritmo o no? Lo volteó Kuno. Trata la ballena. Lo consiguió. Muérete, por favor. Punto para la ballena. 12 a 6. Y lo siguen doblegando. ¿Qué onda, líquido? ¿Cómo andas, güey? Buenas noches. ¿Qué pedo? ¿Qué onda, Krillin? Gracias. Bienvenidos, muchachos. Estamos con la ballena Cofera 2.0. Síganla, por favor. Recuerde que todo lo que apoya esta noche va para sus arcas. Hay que apoyar a la ballena para que se compre unas caguamas, pague el internet y se le alcanza para un sillón nuevo. ¡Qué chulada! ¡Eso! ¡Qué buen counter! ¡Buenísimo! Combinación. Otra vez chocaron. Obelisco, gracias. Ahí está. Tomo Enage para vencerlo a Diamond. Primer round para la ballena. David Castillo lo manda a freír espárragos, ¿no? Ahí al Krillin. Por dos, Iván. Por dos. Buen counter.
Ahí está, tres hits. Trató de medirlo y no sirvió. Eso. 12-6. Toma. Oh, era sembrarlo, ¿no? Muy bien. Buena. Ay, güey, está regresando la ballena con Río. Sí, señor. Pensó que era el Chocoken con C, ¿no? Ahí. El rápido Kuno. Muchas gracias, Jimmy. Buena. Otra vez ese combito básico. Trató de replicarlo y le mete 3 ahora. ¡Excelente! Atrás el aéreo. Es todo para Río, pero le pegó un muy buen round ahí. Excelente ronda la de Río. Y a descansar, Alex Chávez, gracias. Muy bien. Saludos, líquido. ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? 2. Buena. Se acerca la ballena al séptimo punto. Sí, señor, ahí está. 12-7. Y bueno, está largo todavía el camino por recorrer de parte de la ballena, pero se está acercando. Alberto Santillán, Puebla presente. Ariel, ¿no trae Kuno? No, no creo. Estás equivocado, pero bueno. Respeto. Muy bien. Cinco puntos todavía de diferencia entre ellos. Haciéndolo todavía un poquito más decoroso hasta el momento, ¿no? La ballena trató de aplicar el armor ahí, no sirvió. Dos hits ahora, otra vez los de Río. Dos de nuevo. Ahí está. Tres en overhead. Todo con C para la ballena. Excelente hammer punch. Wake up DP. E impacta. Vertical tampoco. Ajá, bien medido. Ah, qué buena. Hugo Bonilla, estamos en 5K2. René Ortiz, saludos. Tijuana presente. La tía. Turno para Diamond, la bestia. Vamos viendo. Sí, señor, rápido lo agarró. Lo mandó por los aires y resulta el imbloqueable. Ahí está. Les digo, en esta posición del roster le ha funcionado un poquito más a la ballena. Ya tiene 3 victorias consecutivas. Lo llevan al suelo. Alex Pitt, gracias. Lo apoya a Aldo. Muchas gracias, hermano. Hermosillo presente, dice Jorge Monge. Muchas gracias. Sí, Sonora, muchachos. Desde acá estamos transmitiendo, ¿no? Ciudad Obregón. Bueno, el guadañazo. La ballena arriesgando. Lo que no debería hacer. Lo que no debería hacer, lo hizo. Arriesgó. Y perdió a Chris. O todavía no. Sí, ahí está. Listo, golpe abajo a la rodilla y se acabó. Paloma Amairani, gracias. Colombia, en Colombia hay top. Sí, cómo no. Muchísimos. Activó la barra. Vamos a ver. Arriba gana primero Benimaru. Le mete un guadañazo aéreo. Ahora Diamond en el suelo. Listo. Es que la ballena se está arriesgando muchísimo. Se sabe lo de Diamond, ¿no? Con el pierrotazo ese que tiene antiaéreo. Y ahí va por él. Le costó. Miguel Ángel Ramos, gracias. Ana y Armando, gracias, bienvenidos. A ver, Yagami con todas las de ganar. Muchísima ventaja, ¿no? Y en el corner Benimaru. ¡Ay! ¡Rico se lo van a hacer! ¡Ay, buen día la ballena! ¡Qué buena respuesta! Cerca está de vencer. Cambio de guardia. Segunda reja, no. No puede ser. 13-7 y está a 2 puntos de la victoria. Akakuno Tatewaki, muchachos, buenas noches, muchísimas gracias. Dejen el like, por favor.
compartan la transmisión, apoyen a la ballena. Échenme la mano, muchachos. Échenme la mano, por favor. Cerca de vencer Kuno. Leo, Jorge, bienvenidos. Eso. Aprovechando el segundo, el frame perdido, ¿no? El 24 ahí de Kyo. Mete con todo la ballena. Y mete un reversal. Genes, sí, básicamente. Lo set con el féretro, ¿no? Buena. Fue un Oxo, dice. Manuel Sedano, gracias. Orustase. Muy bien. Aquí de nuevo desde Zacatecas, gracias Hugo. Toma. No. ¡Ay, perro! Madre, ni lo dejó de respirar a Río. Que de todas maneras no le está funcionando a Kuno. Mucha sangre, mucha, mucha sangre. Cámara ballena, casi le ganas. El problema es que no ha podido, ¿no? Muy buena. Bien, al suelo, Chris. Counter ahora. Otra vez. Chocan ambos. Ahí está. Cuatro. Jair Montes, soy de Cajeme, Sonora, mi amigo. De acá del norte. Percho, bienvenido, gracias. Hugo Martínez, Zacatecas presente. Gente de todos lados del país. Me gusta. Me gusta, ¿no? Eso. Qué buena combinación. Aprovechando el pliqueo ahí. Uno. A la Rasta House. A todo el clan de los Rasta House. Gracias, Gil. Fuerte abrazo de parte de Gil Gabo, muchachos. Gracias por acompañarnos. Viene el match point para Kuno. La neta, tendría que hacer mucho la ballena. Y lo dejó en safe el nivel 1 ahí a Kuno. Excelente el cambio de guardia. Ahí está, se acabó. Punto para Kuno, 14-7. Y está a una sola victoria de llevarse los $50 acá, Kuno. Muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos. Dejen ese último like, por favor. No sé si acá termina la reta. No sé qué es lo que vaya a pasar, pero está contra las cuerdas la ballena. Marcial Gutiérrez, José Mier, Giancarlo CM y Yalucard Ángel Sin, los patrocinadores de este evento. Muchísimas gracias a ellos por hacer posible esto y pistearle las cheves hasta el momento a Kuno. Leglotón, gracias. Fernando Wizard, gracias. 14-7, muchachos. No, 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 no. Lo volví a cerrar y se le quitó el volumen. Mil disculpas. Ya viene la reta, ya viene la reta. Vamos 14-7, muchachos. Ya empezaron. Mil disculpas. Ahí está. Mil disculpas. 14-7. Estamos en vivo. Esto me está salvando, porque está perdiendo el volumen. Está perdiendo el volumen la reta y no sé por qué Pike está fallando. Es lo que veo. Pero ahí está, 14-7, Kuno arriba. ¿Quién chipuca? Muy bien. Vamos, ballenita, dice Giancarlo. Que se vayan a la flauta, dice ahí Córdoba, bueno. Counter. Ya, ya estamos acá de regreso. Eso, chocaron igual. La madre, qué sádico. En menos de un segundo le mete dos pierrotazos y lo azota contra el suelo. Doble imbloqueable, ¿no? Y ahora lo vuelve a agarrar y a volar ahora. Y la ballena
Está perdiendo el ritmo, muchachos. Se está quedando sin punch. Pero desde hace rato. Cerca de vencer. Otra vez contra el suelo. Match point para Kuno. Y acá termina la reta, tal parece. Dejen ese último like, por favor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. La ballena está siendo arponeada. Y le están abriendo el orto como nunca. 14 a 7 es el momento. Tiene que frotar la lámpara y Nel. Toma, 2, 3, 4, 5. Y una lluvia de azotones con todo y terremoto al final. Buen super, el de Diamond. ¡Ay, Papantla! ¡Libreteado, mi compa! Ya está cerca. Parece que esto termina acá. 14 a 7. ¿Será posible que Kuno lo termine? Sí, señor. Mete 5 hits. ¡Listo! ¡Punto y victoria para Kuno! Muchachos, buenas noches. ¿Qué más les puedo decir? Gracias. Gracias a estos güeyes, los que nos patrocinan. Ha terminado la reta. Y ni hablar. Lo reventaron completamente a la ballena. Se lleva los $50. Y aprovecha Kuno entonces para llevarse una buena bolsa a su casa. Muchachos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Yo soy Tepi69. El que quiera seguirme en mi espacio, ahí se los dejo. Muchas gracias, así se llama, Tepi69. Anda crecidísimo Kuno, dice la gente. La neta, sí jugó muy bien, Sí jugó muy bien. Muchachos, buenas noches, gracias. Pásenla bonito. Buena victoria la de Kuno, 15 a 7. Agradecido con todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Buenas noches. A descansar, somos Tepi69. La ballena cofera. Y Kuno Tatewaki, hasta pronto. Gracias.